La bronca. Seguimos con la discusión. ¿Vos pensás que puede llegar a hacer eso? Y vos decís que no le insultaste al árbitro. No. A él en su momento ahí de frente no. En ningún momento le insulté. Solamente le decía que me repita lo que había dicho durante el partido. Además creo que como mucho le dije la bronca. Insulto, nunca le dije de frente, obvio. Ya cuando me fui, estaba un tumulto, sí. A él solamente le pedía que me diga lo que había dicho en el partido. Me hubiera gustado que el dirigente de Huracán se ocupara ustedes ahí mismo en caliente y no ahora cuando faltan casi 15 días para el partido. Y es que estamos calientes todos. Sin embargo, porque la adrenalina, la bronca estaba muy ahí, y creo que la bronca sigue durando, pero bueno, tenemos fe y esperanza que bueno, la Marcos, se viene el debut internacional, sin ustedes, sin cuatro pilares importantes del equipo, y viene toda la expedición, ¿no? El viaje con todo lo que vivieron. Arranca un año, pero esa bolilla que dio Venezuela parece increíble, ¿no? Sí, la revancha. la verdad. Ninguno quería que se haga eso, esa bolilla. Pero bueno, tranquilo. Algo que ya pasó, está en nuestro recuerdo. Y no lo teníamos que tener presente porque es cosa de pasado. Hay que pensar de ahora en más, en el presente. Hay que ir a jugar, ganar, para poder estar tranquilo en la vuelta. Pero bueno, son cosas que ya quedaron en el pasado y no tenemos que tenerlo presente. Pero Marcos, ¿van a pedir algo especial? ¿Se van a poner con la gente para armar el viaje para que no vuelva a ocurrir lo que pasó aquella vez? Sí, que vayan con caminando. espero que sí, que eso se revea tanto como gol, como la dirigencia. En todo sentido, tanto el traslado aéreo como el terrestre. Pero que también eso, principalmente la Conmebol, lo tiene que rever, así que ojalá Dios quiera que sea más cuidado a la hora de tomar decisiones en todo sentido. ¿Cuánto sirve para ustedes el poder jugar el próximo fin de semana con un grande como Racing, poder ver cómo están? Y está bueno tener estos partidos amistosos, importantes, para ir agarrando minutos, ir agarrando ritmo, ir asandando las piezas que nos pide el técnico, y ni hablar con este marco, con público, la verdad es lindo, es lo que se extraña, jugar con gente, con la camiseta de partido y no de entrenamiento, la verdad está bueno. Bueno, es un partido amistoso, pero bueno, también lo tenemos que tomar con la seriedad de seguir mejorando la práctica.